Diputado, porque sin duda alguna un arma que se puede utilizar, y usted lo sabe. Usted mencionó al principio del programa y me baso en eso, por eso le hacía la consulta, porque usted me confirma o también acepta que hay una fuerza oscura de ciertos sectores que continúan buscando sus intereses a lo interno del poder, y en este caso el seno legislativo ha estado invadido de muchas fuerzas oscuras, como le llama usted, donde buscan sus intereses particulares o de grupos de algunos sectores. Por eso le hago la pregunta, un arma de defensa para que no proceda lo que se podría venir, porque esto no es seguro de parte de Estados Unidos, pero que la ruta está encaminada, podría armárselo un juicio aquí al expresidente o algún tipo de situación para que lo proteja la misma ley hondureña, que no puede ser llevado en extradición en este caso. Y esto, hablando hipotéticamente, pero lo confirmo por estos tratos que yo le digo que se hacen por debajo de la mesa y por ahí podrían existir estas intenciones. La consulta por eso de la agenda legislativa a llevar mañana, ¿cree usted que hay una intención de la bancada que apoyaban o que apoyó en su momento al presidente Hernández de buscar la manera de ayudarle o protegerlo de cierta manera al presidente? Mire, hay un refrán en la jerga del crimen organizado y es que dice, cuando todo esté en crisis, sálvese quien pueda. Yo me imagino ahorita a esos diputados del Partido Nacional, que hay que hacer una diferencia, la voy a hacer, y la voy a hacer durante 208 semanas en ese Congreso Nacional, entre el cachurecón, que es aquel involucrado en todos estos actos de corrupción del gobierno, de estos 12 gobiernos del Partido Nacional, y el nacionalista, el diputado nacionalista que llega por primera vez al Congreso y que está limpio. Pero ese cachurecón ahorita está preocupado por él, porque sabe que no solo Juan Orlando Hernández es el que va a caer, ahí hay Pandoro, ahí hay mencionados en los Panama Papers, ahí hay gente señalada por las MASI, perdón. Ahí hay gente que estuvo involucrada en actos de corrupción en esta pandemia. Ahí hay gente que sabe que cuando se empiece a escarbar o cuando venga la CICI van a ser señalados. Esa gente, para esa gente vamos a aprobar la ley de colaboración eficaz en estos días, porque ellos van a poder señalar gente, ¿verdad? Y esta gente van a poder señalar gente y bajar sus penas. Pero también es una cuestión, Juan Orlando Hernández tiembla ahorita por su vida, porque sabe Juan Orlando Hernández que hay grupos del narco que él protegió o él conformó carteles que no les conviene que se vayan para Estados Unidos, ¿verdad? Pero también hay cachurecos, cachurecones, que saben que Juan Orlando Hernández estuvo involucrado con ellos en negocios ilícitos. Mire, si aquí todo se sabe, Eval Díaz quejándose porque Juan Orlando Hernández ya no le contesta el teléfono hace unas semanas, porque Eval Díaz involucrado en otro desfalco de más de mil millones de lempiras con unas casas rodantes, unas casas chatarras que iba a UCP, hacer. el proyecto de UCP.